Hello students, hello everybody, welcome to the English lesson. Now we are ready to start this lesson, today's lesson. Today is October the 2nd, ya estamos al día 2 de octubre. Welcome boys and girls, bienvenidos niños y niñas a la clase de inglés del día de hoy. Tenemos varias actividades el día de hoy, varias actividades for this. For today, we are going to use the English book, The Big Surprise, number 3 in the pages that I am going to describe in the next page. Voy a describir más adelante en qué página del libro vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a trabajar hoy día con el libro Big Surprise, que corresponde a las actividades que fueron cargadas la semana pasada, en la semana número 22. Y les voy a describir en algunas páginas más, les voy a decir cuáles son las páginas que vamos a utilizar. Good afternoon, everybody. Que tengan, espero que estén teniendo una muy buena tarde. También que estén todos muy bien, muy sanos, tanto ustedes como sus familias. Y ahora es tiempo de comenzar. It's time to learn English online. Es tiempo ya de comenzar con la clase de inglés. Para esto, remembering that this is something very important that I have to describe to you. I am recording this lesson to watch the video using the YouTube channel of our school. Estamos en este momento grabando la clase para que después tengan la posibilidad de ver los videos utilizando el canal de YouTube de nuestro colegio. Solamente tienen que suscribirse y para ir buscando la clase que ustedes quieren observar nuevamente, o en el caso de que se perdieron alguna de las clases, también las puedan ver utilizando el canal de YouTube. We are going to do a short review of the different rules that we have here. Siempre buscar un lugar cómodo, un lugar silencioso. Me interesa que siempre tengan también your pencil case, your notebook, your book, and your worksheet. Siempre tener cerca el estuche con el libro, también con el cuaderno, y los materiales que se van cargando semana a semana en las distintas plataformas que estamos utilizando en el colegio. Remember to turn on your audio and turn off your microphone. Turn off your camera. En esta parte de la clase ya no es necesario que tengan la cámara encendida. La pueden ir apagando, siempre manteniendo encendido su audio, pero silenciar el micrófono. Tener obviamente el audio activado, pero espero tener silenciado el micrófono, ¿ya? Y yo voy a activar tu audio cuando realice una pregunta dirigida a ti. Nuevamente, si estás con un celular, ubícalo de manera horizontal para tener una mejor visual de las diapositivas o también de las imágenes que vamos a ir proyectando. In the middle of the lesson, you can ask a question and you can respond the question marking the option raising your hand. Puedes marcar la opción levantar la mano para poder responder en las distintas actividades. En el medio de la clase, cuando el profesor termine la clase, vamos a poder encender las cámaras, vernos, saludarnos, conversar, y si ven a alguien extraño o algún nombre que no corresponda a la clase, informe inmediatamente al profesor o profesora, tanto en inglés como en todas las asignaturas, ¿ya? Así que vamos a comenzar. First, I am going to describe the objective. First, I am going to describe the objective, and it says, read, listen, and show comprehension of a short recording using items of food and drinks. El día de hoy vamos a escuchar. Vamos a leer también y vamos a demostrar comprensión de pequeños textos o pequeños audios relacionados con la comida, utilizando la expresión I like. For this reason, you have to open your book in the page number 34, 35, and 36. El día de hoy vamos a utilizar el libro en las páginas número 34, 35 y 36. Muchos de ustedes ya tienen desarrolladas esas páginas, pero hoy día vamos a chequear las respuestas, las vamos a chequear en conjunto. Si tienen respuestas buenas, se van a ir escribiendo un tick. Y también para que, en caso de que alguien haya quedado con dudas, vamos a ir chequeando para ir resolviendo aquellas dudas que más de alguno puede tener en relación a esas páginas, ¿ya? Also, I am going to tell you something very important for today. Today we are going to receive help from Mr. Luis. Vamos a recibir ayuda también el día de hoy de Mr. Ruiz, que nos trae una actividad muy entretenida para el final de la clase. Así que vamos, tenemos que estar expectantes, tenemos que estar atentos, and you have to participate in that activity. Y tenemos que ser participativos en cada una de las actividades. Eso al final de la clase. Ya niños, we are going to start now. Vamos a comenzar el día de hoy con la primera... Ah, un aviso bastante importante. Durante el día miércoles fue cargada la plataforma Classroom y también con un link también descrito en la plataforma Zoom,
se cargó la evaluación formativa correspondiente a la semana número 23. Esta actividad es un formulario de Google Form que ustedes tienen que ir resolviendo directamente en su computador o en su celular. Es un formulario de Google Form que ustedes tienen que ir respondiendo y posteriormente, en algunos días más, yo les voy a mandar el resultado. ¿Cuántas buenas tuvieron y cuántas malas? Y ahí vamos a ir analizando cuánto han aprendido cada uno de nosotros, ¿ya? La fecha de entrega de este formulario, de esta actividad, tienen hasta un tope máximo del día 9 de octubre, hasta el próximo viernes. Así que tienen toda la próxima semana, todo este fin de semana y toda la próxima semana para responder. La idea es que todos lo respondan en su casa para así yo también mandarles, hacerles saber cuál es su resultado. Así que muchos de ustedes ya lo realizaron. Felicito a los que también ya fueron realizando esta actividad. Así que esa es una información muy importante que les quería decir. The first activity is a listening skill. We are going to practice the listening skill. Vamos a practicar la habilidad auditiva y por este motivo vamos a abrir el libro en la página number 34, en la página 34, donde tenemos las siguientes preguntas. Dice, write, listen and check. We are going to listen to a recording. We are going to listen to a recording, and this recording contains different questions, and you have to check if the answer says yes, I do, or no, I don't. For example, in the question number one says, do you like peaches? Do you like peaches? Acaso pregunta en el ejercicio número uno si es que le gustan los duraznos, y dice, yes, I do, nos dice el primer marciano. Así que vamos a ir escuchando, vamos a escuchar, voy a compartir la imagen de el libro de la asignatura para que lo vayamos resolviendo de manera conjunta. Y aquí está. En este momento lo vamos a ir observando. Ahora sí. Entonces, vamos a escuchar la grabación y después vamos a ir respondiendo yes I do o no I don't según corresponde en cada uno de los ejercicios. Escuchamos en 3, 2, 1, ready, go. Listening 9. Right. Listen and check. Do you like peaches? Yes, I do. Como acabamos de escuchar, la primera decía, do you like peaches? Y dice, yes, I do, nos dice el primer marciano. Vamos a poner atención a los siguientes. Do you like olives? No, I don't. Do you like biscuits? Yes, I do. Do you like cheese? No, I don't. Do you like crisps? Yes, I do. Acabamos de escuchar cada una de las respuestas de estos marcianos. We'll listen the different answers of these Martians, of these ETs, aliens. Escuchamos las respuestas de cada uno de estos marcianos. Y vamos a ir chequeando a ver quién me va a poder ayudar. La primera ya la tenemos, dice, yes, I do. Pero necesito alguien que me ayude con la number two. The first one will be Valentina Marín. ¿Estarás por ahí, Valentina Marín? Estoy tratando de activar your audio. Hello, hola, Valentina. Hello, how are you? ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, también. Gracias por preguntar. Valentina, number two dice, do you like olives? ¿Cuál fue la respuesta? No, I don't. Vamos a chequear conjuntamente la respuesta y dice, no, I don't. Muy bien, your answer is correct. Thank you for your help, Valentina. Muchas gracias por tu ayuda. Felicitaciones. Excelente. Thank you. The second participant will be Pascal García. Pascal García. Hello, hola, Pascal. Hello, how are you? ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien también, feliz de escucharte. Pascal, ayúdame con la number three, la número tres. Dice, do you like biscuits? ¿Cuál será la respuesta? Yes, I do. Vamos a chequear la respuesta y dice, yes, I do. Muy bien, felicitaciones, Pascal. Your answer is correct. Tu respuesta es correcta. Thank you. Now we are going to continue with the number four. Vamos a continuar ahora con la número cuatro, con la número cuatro. Y dice, do you like cheese? Vamos a activar el audio en esta oportunidad a Emiliano Ibarra. Emiliano no, Ibarra. Mister.
Aló, Emiliano, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Bien, ¿y usted? Bien, también. Emiliano, number four dice, ¿Do you like cheese? ¿Cuál será la respuesta? No, I don't. Vamos a chequear conjuntamente. No, I don't. Muy bien, felicitaciones. Se nota que estás muy atento, Emiliano. Excellent, thank you. Gracias. Muchas gracias, Emiliano. And now the next one, the next participant. Me gustaría escuchar en esta oportunidad a Trinidad Cruzat. Trinidad Cruzat, ¿estarás por ahí? Hello, Trinidad. How are you? ¿Cómo estás? Bien, usted. Bien, también muy contento de estar esta tarde con ustedes. Trinidad, por favor, la number five dice, ¿Do you like crepes? Yes, I do. Vamos a chequear conjuntamente. We are going to check the answer together. And says, yes, I do. Congratulations for you. You paid a lot of attention. Pusiste mucha atención. Excelente. Muchas gracias. De nada, mister. Thank you. Muchas gracias, Trinidad. Ya ahora ya tenemos la respuesta, todas las respuestas en su casillero correcto. Yes, I do. No, I don't. Yes, I do. No, I don't. And yes, I do. Remember, these kind of friends, they are aliens. Estos son unos marcianos, son aliens. Y tenemos ahí el niño tomando nota de las respuestas de cada uno de ellos. En el segundo ejercicio era un ejercicio relacionado con las preferencias de ustedes. Sorry. In the second exercise, dice, write, put a tick or cross, ask a friend. En esta oportunidad, en el segundo ejercicio, correspondía, ustedes tenían que formular distintas preguntas relacionadas con comidas. Ustedes tenían que elegir la comida y haciendo oraciones. Por ejemplo, que digan, Do you like ice cream? Do you like bananas? Do you like cheese? Do you like sandwich? Do you like pears? Ustedes tenían que seleccionar los alimentos que ustedes quisieran. Tenían que marcar un tick en el caso que fueran yes, en el caso de ustedes tenían que marcar un tick y en el caso de que no les gustara ese alimento se colocaban una X. Después tenían que elegir a una persona de la casa o un amigo también, le podían preguntar o llamar por teléfono a algún amigo y hacerle también las mismas preguntas y marcar con un tick o una X si que a esa persona le gustaban o no le gustaban. Remember, you have to use English in your question. Tienen que utilizar el inglés para preguntar. Por ejemplo, yo puedo llamar a mi amigo, por ejemplo, a mi amigo José Tomás o a mi amiga Sofía y le voy a preguntar, Do you like ice cream? Do you like biscuits? Y ustedes tenían que ir marcando un tick o una X en los espacios me para mis preferencias y my friends para las preferencias de mi amigo. Así que eso con ese ejercicio lo tienen que ir desarrollando ustedes solitos. Ahora vamos a pasar al siguiente. El siguiente dice complete the menu. Tenemos que completar el menú. Yeah. We have to complete the menu. Hay que completar el menú en el siguiente ejercicio. ¿Ya? Y para completar el menú en el siguiente ejercicio, tenemos que utilizar estas palabras que aparecen ahí. Aparece la palabra burgers, rice, vegetables, sausages, chips and tomato soup. Esos son todos los alimentos con los que hay que completar este ejercicio. Y ahora voy a necesitar la ayuda de ustedes. Ya tenemos el number one, the first one is ready, dice tomato soup. Ahora necesito a alguien que me ayude con esta, miren. Con el number two que está ahí, con esa que está ahí, que acabo de marcar. A ver, en esta oportunidad quiero escuchar a Magdalena Sandoval. Magdalena Sandoval, ¿estarás por ahí? Hola, Aló, mister. Magdalena, ¿me escuchas? Sí. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Magdalena, la number two, la segunda, la que acabo de encerrar, ¿sabes cómo se dice en inglés? Sí. Ya, ¿me la podrás decir, por favor? Mira, es una que se escribe empieza con la C y con la H. ¿Cómo se dirá? Aló, Magdalena. Perdimos el audio de Magdalena, me parece. Sí, perdimos el audio de Magdalena. Después voy a volver a activar tu audio, Magdalena, para otro ejercicio más. A ver, José Mauricio Flores. José Mauricio Flores. José Mauricio Flores, ¿me escuchas? ¿Aló? ¿Me Sí, escuchas? mister.
Sí, me How are you today? How are you? ¿Cómo estás? Fine, and you? I'm fine, thank you. Thank you for asking me. Gracias por preguntar. José Mauricio, please help me with the next one. ¿Me ayudarías con la siguiente? Con la que estoy encerrada aquí, mira, ¿cómo se dirá? Chips. Vamos a chequear conjuntamente la respuesta. Me esperas un segundito para que chequemos de manera conjunta. Y dice, y correspondía chips, pero nos saltó a la siguiente que dice burgers. Nos mostró la siguiente que dice burgers, pero sí, estás en lo correcto. La palabra correcta en esta oportunidad es chips. Mister, dime. Mister, yo veo como unos cuadritos negros que desaparecen y vuelven a aparecer en como la cámara de lo que está mostrando. Sí, forman parte de la transmisión de Zoom. Forman parte de del compartir pantalla de Zoom. Pero por eso los voy corriendo de la pantalla para poder sacarlos. ¿Ya? Ah. Me estiparon el vaso. Dame silencio. Muchas gracias. Thank you. Now the next one will be Catalina González. Catalina González. ¿Estarás por ahí, Catalina? Hola, mi Hello, Catalina. How are you? ¿Cómo estás? Bien. Catalina, ¿te ha ido bien? ¿Todo bien, cierto? Sí. Qué bueno. Catalina, ¿me ayudas con la siguiente? Mira donde aparece ahí ese número 4 abajo y aparecen esas salchichas. ¿Cómo se dirán en inglés? Sausages. We are going to check the answer together. Excellent. Sausages. That is the correct answer. Felicitaciones. Y la siguiente, la que nos dijo José Mauricio, dice chips. Muchas gracias, Catalina. Ya. Thank you. Que yo ya me la aprendí de memoria. Así parece. Se nota que has puesto mucha atención. Thank you. Now the next participant, el siguiente participante nos va a ayudar con el siguiente plato que aparece ahí con un número 1, con 1 pound. And the next participant will be Benjamín Vergés. Benjamín Vergés. Hello, mister. How are you? ¿Cómo estás? Fine, and you? I'm fine, thank you. And thank you for asking me. Gracias por preguntarme. Qué bien, Benjamín. Benjamín, please help me with the next one. What is the correct name in the next exercise? ¿Cómo se dice el siguiente alimento? Se escribe vegetables, pero se dice vegetables. Excellent. Very good pronunciation. Muy buena pronunciación. Benjamín, te felicito. Yo me silencio, mister. Thank you. Thank you for your help. Muchas gracias por tu ayuda. Vamos a chequear la respuesta y dice vegetables. Correct. That is the correct answer. And now is the turn of the last plate, the last meal. Nos toca el turno de la última comida que aparece aquí. Y en esta oportunidad me va a ayudar José Tomás Rivas. José Tomás Rivas. Hello, José Tomás. Can you hear me? ¿Me escuchas? La de vegetables ya la dijeron. La de sausages también. Y quedó la de rice. Muy bien. That is the correct pronunciation. Muy buena pronunciación también, José Tomás. Excellent, rice. That is the correct answer. Muchas gracias, José Tomás, por darnos la respuesta. Thank you. Muchas gracias por la respuesta de José Tomás. Y ahora ya tenemos todos los alimentos con su respectivo nombre. Tomato soup, burgers, sausages, chips, vegetables, and rice. Rice is the last food in this case, in this opportunity. Muy bien, niños, ya tenemos completado este ejercicio. Ustedes lo van chequeando en su libro. Y ahora vamos a pasar al siguiente. Y en el siguiente voy a necesitar de la participación de ustedes a través del chat. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Y dice, look, read, and write one word. Tenemos que ir respondiendo estas preguntas que aparecen aquí solamente con una sola palabra. Por ejemplo, dice, where are the children? ¿Dónde están los niños? Y dice la respuesta, in the dining room, en el comedor. Luego la number two dice, What is in that lunchbox? ¿Qué hay en la lonchera de Linda? ¿Qué hay en la lonchera de Linda? Linda sería la niña que tiene la lonchera ahí en la fotografía. What is in Linda's lunchbox? And the correct answer in this case is sandwiches. Tiene unos sandwiches. La number three. What is in Mike's lunchbox? Esa quiero que me la vayan respondiendo en el chat. La number three dice, what is in Mike's lunchbox? Voy a ir verificando el chat para ver que ustedes vayan escribiendo la respuesta correcta. Algunos dicen egg, ¿podrá ser? ¿Quién más en el chat? Vayan respondiendo, escribiendo a través del chat. La pregunta dice, what is in Mike's lunchbox? ¿Qué hay en la lonchera de Mike?
Muy bien, José Tomás Rivas, la respondiste bien, muy bien también, Valentina Marín. ¿Quién más? Hugo Garrido también la respondió correctamente. ¿Quién más? A ver, Hugo Garrido, Valentina Marín la respondió, José Tomás, y me llegó también, remember, you have to write the answer in English, hay que ir escribiendo la respuesta en inglés. Y ahora vamos a, Mike have peaches, dice Diego Cárdenas, excelente, vamos a verificar todos juntos, what is in Mike lunchbox, y dice peaches, que significa duraznos. Muy bien, niños, muy bien a los que escribieron la respuesta a través del chat, y luego dice, la number four dice, what animal can you see? What animal can you see? ¿Qué animal podemos ver? What animal can you see? Y José Tomás ya la escribió, dice, muy bien, Diego Cárdenas también, Valentina Marín, Hugo Garrido. Hugo Garrido, ¿quién más? A ver, algunos se van repitiendo. Remember, Agustín Alegría, hay que escribirla en inglés. José Mauricio también la escribió. Excelente, Agustín Serené también. Bien, Martín Gutiérrez también con su respuesta. Y vamos a chequear, dice Javiera Castillo, dice black. Sí, es de color black. ¿Estás en lo correcto, Javiera, también? Y ahora vamos a verificar la respuesta. Dice a cat. Muy bien. Y la number five, what color is it? ¿Qué color es? What color is it? Y ya muchos de ustedes la descubrieron. Muy bien, Javiera Castillo, Hugo Garrido, José Tomás, Diego Cárdenas. Diego Cárdenas dice, I don't know. Es solamente ver el color del animal que aparece ahí. Bien, Hugo Garrido y Valentina Marín, que volvió a repetir la respuesta. Y ahora vamos, we are going to check the question number five, what color is it? And the color is black, es de color negro. Muy bien, niños, it's a black cat, es un gatito de color negro. And there, over the table, we can see different food. We can see burgers, apples, sandwiches, soup, and sausages, rice, and peaches. There are four students there having lunch at this moment. Hay un total de cuatro niños ahí almorzando en este momento. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio en la página number 36, página número 36. En la página 36 tenemos que ir completando cuáles son las letritas que están faltando en estos alimentos. Y después clasificarlos en el espacio que corresponde a ice cream, cuando esa I se pronuncia de forma I, y o en el espacio que dice sandwich. Cuando escuchamos una I que se pronuncia como con una I, quiere decir que van en el primer espacio junto con el ice cream. Pero cuando escuchamos esa I muy despacio, muy suave, que dice sandwich al final, va en el espacio de del sandwich. Vamos a escuchar la grabación y luego respondemos, ¿ya? Escuchamos el 3, 2, 1, let's go. Listening 16. Sort and write. Listen, check, and repeat. Ice cream. Lion. La primera decía ice cream y luego escuchamos la palabra lion. Ride a bike. Sandwich. Biscuit. Swim. Crisps. Giraffe. La vamos a escuchar nuevamente para que no queden dudas. We are going to play the recording. We are going to listen the recording again. Listening 16. Sort and write. Listen, check, and repeat. Ice cream. Lion. Ride a bike. Sandwich. Biscuit. Swim. Crisps. Giraffe. Listo, niños. Ahora, now we are ready to check the answer. We are ready to check the different answer. And in this opportunity, you are going to tell me what are the words that we had to write here next to the ice cream. ¿Cuáles son las palabras que van junto al ice cream? ¿Cuáles son las palabras que van abajo de ice cream? Y después otro estudiante me va a decir cuáles son las palabras que van en la clasificación del sandwich.
The first one, the first student will be Felipe Campos. Felipe Campos. ¿Cómo estás, Felipe? Bien. How are you today? ¿Bien? Sí, bien. Qué bueno. Felipe, ¿me podrías ayudar? ¿Cuáles son las palabras que irán en el espacio de ice cream? Lion and ride a bike. Vamos a chequear conjuntamente tus respuestas. A ver, están apareciendo primero las vocales que están faltando. Y vamos a verificar. Lion y ride a bike. Estás en lo correcto. Felicitaciones. Your answers are correct. Muy bien, Felipe. Dime. ¿Puede ser el otro sándwich? No, es que tenemos que también darle oportunidad a otros compañeros, ¿ya? Para que todos alcancen a participar. Yeah. Pero después, si queda alguna más, te voy a volver a activar tu audio, ¿ya? Ya. Yeah. Muchas gracias, Felipe. Thank you for your help. Muchas gracias por tu ayuda. Now, the next participant that is going to tell me what words we have to write here next to the sandwich. Martín Gutiérrez. Martín Gutiérrez estará por ahí. Hello. Martín, ¿me escuchas? Hello. How are you? ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Martín Gutiérrez, por favor, tell me, what word we have to write next to the sandwich? ¿Qué palabras tenemos que escribir dentro del sandwich? Biscuits. Bien. ¿Cuál más? Swim. Bien. ¿Cuál más? Son cuatro. Ride a bike. Ride a bike. No, no, va en ese espacio. Crips. Crips, muy bien. ¿Y cuál más? Jirafe. Vamos a revisar. Biscuits, swim, crepes, and giraffe. Muy bien. Felicitaciones, Martin. Thank you. Thank you for your help. Muchas gracias por tu ayuda. Excelente. Thank you. Y ahora ya tenemos ya las respuestas ya escritas en ese espacio. Y ustedes van chequeando en su libro. Se van escribiendo un tick. You have to write a tick next to your answer if you are correct. But if you are incorrect, you have to correct your answers. Tienen que ir escribiendo, tienen que ir chequeando las respuestas en su libro. Si sus respuestas están correctas, se escriben un tick. Si no están correctas, las van corrigiendo, ¿ya? You have to correct your answer. Now we are going to listen to the next exercise. Ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio. Y en el siguiente ejercicio dice match the rhythm, the rhyming words. Match the rhyming words. Tenemos que conectar con una línea cuáles son las palabras que tienen una rima en esta oportunidad. Yo se las voy a leer cada una y después ustedes me van a tener que decir cuáles son las que están rimando una con otra. La primera palabra que aparece aquí dice nice, después dice do, después dice she's, luego dice la palabra please, rise, y la última dice to. A ver, ¿quién me podrá ayudar diciéndome algunas de las palabras que están rimando en esta oportunidad? Santiago Pereira, ¿estarás por ahí? Santiago, can you hear me? ¿Me escuchas? Sí. ¿Cómo estás, Santiago? Bien. Qué bueno. Santiago, por favor, ¿me dices algunas palabras, dos palabras que estén rimando en este cuadro? Nice. ¿Ya? Y sí. Nice. Muy bien, la palabra nice con la palabra rice están rimando, felicitaciones. ¿Y cuál más? Cheese y please. Cheese y please, excelente, Santiago, felicitaciones. Y obviamente nos queda la última. ¿Qué dirían las últimas palabras? Do y to. Muy bien, felicitaciones, muy buena pronunciación, Santiago, felicitaciones. Thank you for your help and thank you for your participation. Muchas gracias por tu participación. Thank you. Agradecemos a Santiago por su participación y ahí tenemos las palabras que están rimando. La palabra nice rima con la palabra rice. Nice and rice. And the second words that are rhyming words is do and to. And the last words are cheese and please. Muy bien, niños. Se nota que están poniendo todo mucha atención. Y pasamos a la siguiente actividad. La siguiente actividad vamos a escuchar una canción que ustedes ya conocen. Vamos a escuchar una canción que ustedes ya conocen y tenemos que ir completando el texto con la palabra faltante en cada uno de los espacios. Así que ponemos atención, vamos a escuchar una vez la canción
Y después vamos a completar cuáles son las palabras que están faltando en este texto. We have to complete the lyrics of this song. Escuchamos en 3, 2, 1, let's go. Listening 13. Listen and sing, I like space food. I like space food, yes I do. I like space food, do you like it too? I don't like sausages. I don't like cheese. I don't like chicken. I don't like rice. I don't like ice cream. It isn't nice. I like space food. Yes, I do. I like space food. Do you like it too? Vamos a verificar las respuestas correctas en esta oportunidad. The first one will be, Hugo Garrido va a ser el primero en esta oportunidad. Hugo Garrido, estoy tratando de activar tu audio. Hugo Garrido, estoy tratando de activar tu audio. Hello, Hugo. How are you? Hello, Mr. And you? I'm fine, thank you. Thank you. ¿Cómo? Hugo, por favor, ¿me podrás ayudar diciéndome la primera palabra que faltaba aquí en el texto? Cheese. Vamos a chequear la respuesta conjuntamente y dice cheese. Muy bien. ¿Y cuál será la segunda palabra? Please. Vamos a chequear conjuntamente y dice please. Muy bien. Excelente, Hugo. Felicitaciones. Muchas gracias por participar. Thank you. Thank you. Thank you for you. Muchas gracias, Hugo. And now the next one will be Josefa González. Josefa, que tiene muchas ganas de participar el día de hoy. Hello, Josefa. Can you hear me? ¿Me escuchas? Sí. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Josefa, por favor, ayúdame con la siguiente palabra. What is the next word to complete the text? ¿Cuál es la siguiente palabra? Es tú. Vamos a chequear. I do, muy bien. ¿Y la siguiente palabra cuál será? También do. It's too, muy bien, excellent. Josefa, your answers are correct. Muchas gracias por tus respuestas correctas. Thank you. Gracias. And the last student in this opportunity will be Vicente Núñez. Vicente Núñez, ¿estarás por ahí? Vicente Núñez, estoy tratando de activar tu audio. ¿Me escuchas, Vicente? Sí. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Vicente, please, tell me the next word. Dime la siguiente palabra que está faltando. Decía, I don't like sandwiches. I don't like. ¿Y cuál será la siguiente? ¿Y no like tú? Vamos a... Mira, la voy a mostrar en pantalla y tú la lees, ¿ya? La voy a mostrar en pantalla y tú lees la respuesta. Dice, ¿cuál es la respuesta? Rice. Muy bien, excelente. Muchas gracias, Vicente. Thank you, Vicente. Thank you for your help. Muchas gracias por tu ayuda. Excelente. Agradecemos a Vicente por su participación. And now is the turn of Javiera Castillo. Javiera Castillo, ¿estarás por ahí? Javiera Castillo. Aló, Javiera, ¿me escuchas? Bien, sí, lo escucho. ¿Cómo estás, Javiera? Bien, súper bien. ¿Y usted? Muy bien también. Muy contento de escucharte. Javiera, please, help me with the... Help me, tell me the last word. Dime, por favor, la última palabra que falta aquí.
es likes. Vamos a revisar. Nice, muy bien, excellent. That is the correct answer. Muy bien, Javiera. Muchas gracias por participar. Thank you. Thank you. Bye. Bye. And now we complete the last exercise of the page number 36. Ya completamos ya el último ejercicio de la página número 36. And now I have a surprise for you. Tengo una sorpresa para ustedes en este momento. Vamos a recibir ayuda en esta oportunidad. En esta oportunidad vamos a recibir ayuda de un profesor que se presentó la semana pasada y que el día de hoy nos trae algo muy entretenido para la clase del día de hoy. Voy a iniciar el audio de Mr. Luis. Hello, Mr. Luis, are you there? Can you hear me? Hello, teacher. Can you hear me? Yes, I can hear. How are you today? I'm fine, and you? I'm fine, thank you. I am very happy working with the third graders. Estoy muy contento trabajando con los terceros básicos. Yes. Les estaba contando a los niños that today you bring us something very funny for learning and practicing the words. Les estaba contando que hoy día nos trae algo muy entretenido para seguir aprendiendo, ¿cierto? Sí, profesor. Traemos una actividad entretenida, así que esperamos que todos participen. Sí, así que ahora ya puede proyectar su pantalla, profesor, para que la podamos todos ver. Ya, de inmediato. En este momento, ya estoy observando la pantalla de Mr. Luis. Ya estoy observando la pantalla de Mr. Luis y hoy veo algunos superhéroes, parece, por ahí. Hello to everyone. I don't know if you remember me, but I introduced myself the last class. Hola a todos. No sé si me recuerdan, pero me presenté la clase pasada. Y voy a estar trabajando con ustedes este semestre y con su profesor. Así que espero que la pasemos muy bien, ¿ya? Bueno, la primera actividad que vamos a realizar va a ser una actividad con lo ya aprendido en cuanto a gramática con like en at all like. Bueno, aquí va un ejemplo. El primer ejercicio muestra completar el espacio en blanco que ustedes tienen acá, eligiendo la o las palabras correctas. Por ejemplo, I like the Flash. O I don't like the Flash. Hablando del superhéroe Flash. En mi caso, a mí me gusta el superhéroe Flash, entonces voy a seleccionar la palabra like. Can you see it? ¿Lo puedes ver? Entonces, vamos a hacer algunos ejercicios, ¿ya? Aquí, en el primer ejercicio, podemos ver un perrito. And I'm going to activate the audio of someone of you. Voy a activar el audio de alguno de ustedes para que puedan participar, ¿ya? Mister, ¿lo puedo ir ayudando yo seleccionando los audios para seleccionar, ojalá, niños que no han participado anteriormente? Ya, estaría perfecto. Sí. Yo creo que el primero podría ser Agustín Serén, que tiene la mano levantada. Ya, Agustín. Agustín Serén. Estamos tratando de activar tu audio. Ahora sí. Hola. Hola, Agustín, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien. Bueno, en cuanto al primer ejercicio, ¿do you like dogs? La primera pregunta, ¿te gustan los perros? Like. Ya, like. Vamos a seleccionar. Entonces vamos a usar el lápiz para marcar like. Excelente. Muchas gracias por participar. Thanks for your participation. And the second participant would be... La segunda participante va a ser Valentina Barrientos. Hola. Hello, Valentina. Hello. ¿Cómo estás? Hello. Fine, and you? I'm fine, thank you. Entonces... En el segundo ejercicio podemos ver un Superman. Y la pregunta es, ¿do you like Superman? I like Superman. Okay, thank you for your participation. Muy bien, muchas gracias, Valentina. Thank you. The third participant. Agradecemos a Valentina y ahora el siguiente participante será Vicente Rivas. Vicente Rivas, estoy tratando de iniciar tu audio. ¿Está por ahí, Vicente?
Hola Vicente, ¿cómo estás? Se había escuchado el audio, pero lo perdimos. A ver, nuevamente. Hola, Mister, que me ha silenciado. Sí, pero ahora te escuchamos perfectamente. ¿Cómo estás, Vicente? Bien. Qué bueno. El profesor te va a hacer una pregunta. Ya. Y entonces, Vicente, en el tercer ejercicio donde sale un gatito, la pregunta es, ¿do you like cats? ¿Te gustan los gatos? Like. Y de hecho, a mí no me gustan los gatos, me gusta mucho. Es para me encanta. Dios, los gatos. Excelente. Excelente. Thank you for your participation. Muchas gracias, Vicente. Thank you. Goodbye. Bye. And now the next participant, Mr. Basera, Max Sepúlveda. Yeah, Max Sepúlveda. Hola. How are you? ¿Cómo estás, Max? I'm fine. Hola. Hola, Max. Hola. Max, Mr. Luis te va a hacer una pregunta, ¿ya? Ok, Max. Estamos en el cuarto ejercicio donde sale Frozen. La pregunta es, ¿do you like Frozen? ¿Te gusta la película Frozen? Don't like. No te gusta, entonces don't like. Very well. Thank you for your participation. Muy bien, gracias por participar. Thank you for your help, Max. Para la siguiente, Mister, digámosle a los niños que tienen que leer la oración completa. Por ejemplo, I don't like Frozen, I like cats, y I like dogs. Con la oración completa, ¿ya, Mister? Ok, Mister. Ya. Yeah. Siguiente será Agustín Jaque. Hola, ¿cómo están? Hello, Agustín. How are you? ¿Cómo estás? Hello. Bien. Qué bueno. El Mr. Luis te va a hacer una pregunta, Agustín. Ok. Ok, Agustín. En el quinto ejercicio tenemos la película Moana. Entonces la pregunta es, ¿do you like Moana? Pues tienes que responderme diciendo toda la frase. A ver cómo es la frase que la veo aquí que tengo en la parte roja. I like Moana. Muy bien, very good, excellent. Y lo de abajo también like porque me encanta Spider-Man. Excellent. Muy bien, nos respondió dos de una sola pasada. Thank you for your participation. Excellent, thank you, Agustín, muchas gracias. Bueno, entonces, ahora vamos a jugar un juego cortito, pero muy entretenido. Así que espero que también participen mucho, ¿ya? This game is about food vocabulary that you have seen before. Es acerca del vocabulario de la comida que ustedes han visto antes. Déjenme verificar si activé el audio, compartir con audio. Sí, ya. Yeah. Entonces... En primer lugar, el primer ejercicio es este. Tú tienes la palabra aquí, bread, y tienes que seleccionar cuál de estas imágenes corresponde a la palabra bread. Si es la mantequilla, si es la pizza, el pan o las papas fritas. Profesor, ¿me podría ayudar usted con los participantes? Mister, ¿puedo responder yo la primera? Ya. Ya, la primera... Dice bread y parece que corresponde a la mantequilla, ¿o no? Are you sure? ¿Estás seguro? Oh, no sé, no estoy seguro, mister. I am not sure. O parece que corresponde al pan. Bread parece que corresponde al pan. Ya probémoslo con el pan. Y ya probemos por bread. Suerte. Excellent. Oh, que tengo es suerte, mister. Very good. Okay. Ya, ahora vamos a seleccionar cuál será el siguiente participante. A ver, siguiente participante será Agustín Alegría, que no ha participado el día de hoy. Hola, mister. Hello, Agustín. Hello. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? También. Qué bueno. Ok, Agustín, vamos por el tercer ejercicio. Entonces, en este lugar... Está la palabra butter o butter, que es en otro acento del inglés. Entonces, en cuanto a las imágenes, ¿a cuál imagen correspondería la palabra butter? Ya. ¿La primera imagen, segunda imagen, tercera imagen o cuarta imagen? Yo digo que segunda imagen. Ya, vamos a ver.
butter. Bien, felicidades. Excelente. Thank you. Muy bien, muchas gracias, Agustín. La siguiente persona será Valentina Guerra. Ok, Valentina Guerra. Valentina Guerra, estoy tratando de activar tu audio. O se había iniciado, pero ahora se apagó. A ver nuevamente. Ahora sí. Hello, Valentina. Hello. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Yo también. Mr. Luis te va a hacer una pregunta, Valentina. Hello, Valentina. Bueno, aquí estamos en el cuarto ejercicio. Estamos en el cuarto ejercicio. Está la palabra cake. Entonces, la palabra cake corresponderá a la primera imagen, segunda imagen, tercera imagen o cuarta imagen. What do you think? ¿Qué crees tú? La segunda imagen. Ya, vamos a verificarlo. Cake. Good, excellent. That is the correct answer. Respuesta correcta. Gracias. Gracias a ti por participar. Muy buena participación del curso, Mister. Sí, son muy participativos y eso es súper, súper bueno. Muy Así bien. Es. Siguiente persona será Cristóbal Figueroa. Ok. Hey, Mister. Hello, Cristóbal. Hola, Cristóbal. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Bien, también. Bien. Ya, Cristóbal. Entonces tenemos la palabra cheese. ¿A cuál de estas imágenes abajo tú crees que corresponderá? ¿A la primera? ¿La primera foto? Ya, vamos a verificarla. Cheese. Muy bien, muy rápido. Excelente. Excelente. Thank you for your participation. Bien. Muchas gracias por tu ayuda, Cristóbal. Thank you. Okay. Vamos a elegir al siguiente o a la siguiente participante, que será él. Será Rafael Díaz. Rafael Díaz, estoy tratando de iniciar tu audio, Rafael. Hola. Hello, Rafael, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, mire, Mr. Luis te va a hacer una pregunta. Bueno. Hola, Rafael. Hola. Bueno, entonces tenemos la palabra chips. Entonces, ¿a cuál de estas imágenes tú crees que corresponderá la palabra chips? De las imágenes que te salen abajito. La primera, la segunda. Esa. ¿Esta? A ver, vamos a verificar. Sí. Chips. Exacto, muy esa bien. Era la palabra. Era muy fácil. Sí, estaba el nombre escrito también. Sí. Muchas gracias, Rafael. Thank you. Thank you. De nada. Siguiente participante será Diego Cárdenas. Diego Cárdenas. Hola. Hola, Diego, ¿cómo estás? Hola, Diego. Bien. Hola. Hola. Ok, Diego. Entonces tenemos la palabra egg. Y abajito están cuatro imágenes. ¿A cuál crees tú que corresponderá la palabra egg? ¿A la primera, segunda, tercera o cuarta imagen? La tercera imagen. Ok, vamos a verificar. Egg. Muy bien, excelente. That is the correct answer. Gracias. Thank you for excelente, your Diego. Thank you. Nos queda la siguiente hamburger. Tenemos a Benjamín Faúndez en esta oportunidad, mister. Ok, mister. Fin. Hola, mister. Hola, Benjamín, ¿cómo estás? Bien, ¿usted? Bien. Mister Luis te va a hacer una pregunta. Hola, Benjamín. Hola. Bueno, tenemos la palabra hamburger y abajo tenemos las cuatro imágenes. ¿A cuál crees tú que corresponderá la palabra? ¿A la primera imagen? ¿La segunda? Primero, ¿la tercera? ¿A esta? Le hablo al Mr. Jefe. Desactive la... Ahí está desactivado. Ah, ya. Que anda molestando. Es la cuarta imagen. La cuarta imagen. Vamos a verificarlo, ¿ya? Hamburger. Very well. That's the correct answer. Esa es la respuesta correcta. Respuesta correcta. Muchas gracias, Benjamín. Thank you. Y tenemos también a Pía Núñez, mister. Ok, vamos con la siguiente palabra.
una palabra que yo... Hola, mister. Hola, Pía, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo está usted? Bien, yo. Yo también, muy bien, muy, muy feliz de escucharte. Ok, Pía, vamos con la palabra ice cream. ¿Con cuál de las imágenes que tú puedes ver abajo crees que está relacionada la palabra ice cream? El número one. Number one. Ice cream. Very well, that's the correct answer. Muy bien, esa es la respuesta correcta. Muchas gracias por participar. Chao. Bye. Okay, muy bien, Pía. A ver, ¿y quién nos faltará el día? Hoy nos faltan varios, muchas personas levantando la mano para participar. A ver, vamos a probar ahora con Tiago Ramos. A ver. Tiago Ramos, estoy tratando de activar tu audio. Ahora sí. Hello, ¿me escucha? Te escucho perfectamente. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien también. Okay, es la tercera imagen. ¿Esta? Sí. Vamos a verificar la palabra pizza. Pizza. Very well. That's the correct answer. Excelente. Felicitaciones, Tiago. Gracias por participar. ¿Y nos queda la última, mister, o no? Quedan dos más, pero podemos hacer la última. Ya, la última. La última del día de hoy, que será respondida por Matilde. Matilde Cárez. Hola, mister. Hola, Matilde. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien. Hola, Matilde. Hola. Bueno, ahora tenemos la palabra sandwich. ¿En cuál de estas imágenes que aparecen abajito crees tú que es la palabra sandwich? ¿La primera, segunda, tercera o cuarta? La cuarta. La cuarta, vamos a verificarlo. Sandwich. Very well. Congratulations. That's the correct answer. That is the correct answer. Muchas gracias, mister, por la actividad que nos trajo el día de hoy. Thank you for your help today. Gracias a todos los chicos y chicas por participar. Fue muy entretenido para mí. Así que gracias por participar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, mister. Y ahora voy a volver a mi presentación para ya ir cerrando la clase del día de hoy. Niños, boys and girls, I am very happy with your progress today. Estoy muy contento del progreso que tuvieron el día de hoy. Today we practice some words related to food and drinks. Practicamos palabras relacionadas con las comidas y también los bebestibles. Es la última clase que tenemos con la unidad number 4, porque vamos a continuar con palabras nuevas la próxima semana. Así que tenemos que estar atentos. Remember, something that you have to remember, you have to continue practicing in your house. Tienes que continuar practicando siempre en su casa, niños. Practicando palabras, nombrando por ejemplo las comidas en inglés o diciendo frases como I like, I don't like, tratando de ir utilizando lo más posible en el inglés. Y lo otro, you have to respond the formative assessment. Tienen que ir también respondiendo la evaluación que fue cargada en un formulario que pueden ir respondiendo directamente en su computador para los que faltan. Yo sé que muchos de ustedes ya respondieron, pero los que faltan también tienen que ir respondiendo en su casa. Estamos ya finalizando el día de hoy. Sorry for all of you that didn't participate today. Lamento mucho los que a lo mejor querían participar y no alcanzaron el día de hoy. Pero como siempre, hay mucha participación y espero ya poder activarles un micrófono la próxima semana. Ya, niños, voy a detener la grabación de la clase para que podamos activar las cámaras. I'm going to stop the recording now.